Hola, buenos días, bienvenidos, feliz viernes para todos ustedes, televidentes y radioescuchas. Gracias por estar con nosotros, gracias por todos los que nos han acompañado desde lunes a viernes, ya terminando una semana más. Así que a disfrutar este viernes, a disfrutar este fin de semana, ya de los últimos que tenemos para terminar este año 2022. Y bueno, pues continuamos con nuestros programas, con nuestros invitados. Y antes de iniciar, bueno, pues queremos darles a conocer nuestro centro de mensaje para que todos los televidentes y radioescuchas que están con nosotros y quieran participar, quieran comentar algo, quieran preguntar algo a nuestro invitado, lo puedan hacer. Al 878-1-22-22-22. De igual manera, se pueden conectar con nosotros a través del Facebook, a través de Internet, en programa Super Channel 12. Ahí también pueden estar con nosotros y también pueden compartir este programa. Ya saben que se queda grabado para todos aquellos que digas tú, bueno, mi amiga, mi comadre o alguien que requiera o conocer de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y también para todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de la radio en la 96.7 y mandamos un fuerte abrazo de acá de Super Channel allá a Recuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues ya que estamos conectados por internet, por la radio y ya listos de iniciar terminando una semana, así que realmente felices porque se nos está yendo, se nos pasa rápido las semanas, bendecidos de tener un invitado cada de lunes a viernes que nos sigan diciendo el sí y teniendo aquí personas hermosas que nos donan su tiempo, que hacen un tiempo en su agenda para poder venir a hablar con nosotros de un tema importante, tanto de salud como de imagen, como de motivación, como de ayuda para todos nosotros. Y vamos ahorita con la frase del día de hoy, vamos a leer nuestra frase del día de hoy. Cuando veas el brillo en los ojos de alguien más, es que es feliz. Bien, hemos escuchado la importancia de la mirada. Bueno, la vista, que es uno de los órganos más hermosos que podemos tener, el privilegio que podemos tener de poder ver para las personas que gozamos con ese privilegio. Pues realmente siempre hemos escuchado, ¿no? Que a través de la mirada podemos hablar, a través de la mirada hacemos un contacto visual y muchas veces con solo ver a una persona puedes ver o puedes sentir lo que está transmitiendo. Hay personas que solamente con verlas y te ven a los ojos, hay un contacto y hay una química que se establece entre esas personas. Esas miradas que de repente vemos y con solo mirarnos, con eso tienes todo, porque lo dices todo. Es una manera de comunicarnos, es una forma no verbal, pero es una forma en que nos comunicamos, en que nos transmitimos y en que también transmitimos cómo estamos por dentro. Es por eso la importancia que damos a todos estos programas para platicar, para crecer un poco más en nuestro desarrollo personal, porque si nosotros crecemos en nuestro desarrollo personal, pues se nos va a ver, se nos va a amplificar, se nos va a beneficiar cada una de las actividades que hagamos. Y el día de hoy está con nosotros una persona hermosa que ya ha estado aquí con nosotros, ya la conocemos. Ella es Mónica Elizondo, consultora de imagen, y vamos a hablar de este tema, vamos a hablar del color, vamos a hablar de las estaciones cromáticas, qué es lo que nos queda, qué es lo que no, porque si bien, si podemos ayudarnos con los colores, si podemos ayudarnos, pues simplemente conociendo qué nos queda, qué no nos queda, y eso nos puede ayudar para nuestra imagen y para nuestro empeño laboral, ¿por qué no? Sentirnos cada vez mejor, pues bueno, pues hay que aprovecharla. Así que el día de hoy aquí está y damos la bienvenida a Mónica Elizondo. Bienvenida, hola, Claudia, ¿cómo estás? Gracias. Contentísima de estar una vez más aquí con ustedes. Consultora de imagen, así empresaria, sí. Madre de familia, inquieta. Muy inquieta. Inquieta desde que amanece hasta que anochece, pero transmites esa vibra, hablando ahorita del brillo en los ojos, pues es el brillo que te estamos viendo ahorita, Mónica, esa sonrisa y esa inquietud y esa chispa que siempre nos contagias. Qué linda, es por eso muchísimas que es, gracias. Credibilidad cada vez que te escuchamos, cada vez que pues nos das estos consejos que por qué no, a veces
A veces no ponemos un alto para ver, bueno, ¿qué es lo que me queda? ¿No? Así es. Entonces decías que el día de hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de las estaciones cromáticas. Okay. El término cromático lo usamos como consultores de imagen. Más bien han de ustedes haber escuchado a lo mejor el término colorimetría. Pero cuando, okay, en el término de imagen física usamos más el término de cromometría. Okay. Entonces es de lo que venimos a hablar ahorita. ¿Cuáles son, como decías ahorita al principio, los tonos que más te favorecen, los tonos que a lo mejor no te favorecen tanto, pero te podemos enseñar cómo usarlos para resaltar tu belleza? Entonces, prácticamente ahorita les vengo a hablar de cómo resaltar sus facciones, que no se noten a lo mejor tanto esas imperfecciones. El mundo del color es algo fascinante. Cuando aprendes a usarlo a tu favor, bueno, te das cuenta que cambia mucho tu personalidad, te ve diferente la gente, empiezan a recibir comentarios un poco más positivos. Entonces es algo realmente fascinante. Y ahorita les voy a empezar a explicar un poco para que ustedes vayan empezando a ver si son personas cálidas, si son personas frías, a qué estación cromática pertenecen. Personas cálidas y personas frías. Cuando escucho personas frías se oye así como, uy. Bueno, cuando estamos hablando de personas frías nos referimos a las estaciones del año. Los colores, hay una teoría de 4 estaciones, que son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Tenemos 2 estaciones frías y 2 estaciones cálidas. Okay. No quiere decir... ¿A eso te refieres? Es que yo decía, ay, Mónica, se oye así muy agresivo, como que las personas frías y las cálidas. Las personas frías son las que les favorecen los tonos más fríos, que ahorita les voy a explicar, y las personas cálidas, los que les favorecen los tonos un poco más cálidos. Okay. Entonces, esto no tiene nada que ver si yo te digo, por ejemplo, eres una persona primavera, Claudia. Ah, me voy a vestir del 21 de marzo al 21 de julio de tal manera. No, no tiene nada que ver. Los colores que te favorecen te van a favorecer todo el año. O sea, si soy una persona primavera. Si eres una persona primavera, te van a quedar los tonos de la cartera de primavera. Y todo el año voy a andar todo el año, con tonos primavera. Puedes andar con tonos a lo mejor un poco más fríos, pero siempre tenemos que mezclarlo con un tono que te favorezca. Okay. Entonces es lo que ahorita más o menos les voy a ir enseñando. ¿Cuáles son los tonos que te favorecen? ¿Cómo mezclar los tonos? ¿Cuáles son los tonos cálidos? ¿Cuáles son los tonos fríos? Y vamos a explicarles cada estación para que ustedes más o menos vayan identificando a qué estación pertenecen. Entonces van a ir viendo, ah, yo soy fría, entonces voy a la tienda, me voy para este lado de la tienda. Más o menos así, y te simplifica mucho. Te simplifica mucho y te ayuda mucho. Y más allá de gustarte lo que vamos a ver, yo creo que les va a dejar mucho. Pues es, esperemos, que te simplifica, ¿no? Te el simplifica hecho de ir muchísimo. De compras. Así es. Ya sabes a dónde irte, qué es lo que te conviene. Todo nos así has hablado es. De eso, que no tenemos que hacer mucho gasto, que es simplemente saber combinar. Así me es. Me encantó lo entonces, que nos dijiste el programa pasado. El programa pasado, si me han estado viendo los programas que he venido, ya hablamos de lo que es una consultoría de imagen. La vez pasada hablamos de los tipos de estilos, los 7 estilos universales. Sí. Y cuando se hace una consultoría de imagen, los temas que abarcamos es el rostro, definir el cuerpo, definir el color, definir las texturas que te quedan y definir los accesorios. Okay. Pero el tema más importante que siempre le digo a la gente es conocer los colores que te favorecen. Conoce. Porque vas a resaltar tus facciones y vamos a ocultar algunas imperfecciones. Entonces, se trata de ir jugando con el color. Entonces, aparte de ser interesante, ya que le entiendes un poco, que no es tan difícil ya que te lo explican, aprendes a sacarle mucho provecho. Y eso es de lo que se trata, ¿no? Aprender así a sacar es. Provecho a lo que tenemos, resaltar así lo es. Que yo tengo, conocer lo que a mí me conviene. Exactamente. Excelente. Entonces, por ejemplo, tenemos las 4 estaciones del año, tenemos la primavera, el verano, el invierno y el otoño. Entonces, de esas 4 estaciones, las que te comentaba que son frías, es el invierno y el verano. Son estaciones frías. Ahorita les voy a explicar. ¿El invierno y el verano son frías? Son estaciones frías. Ok. Las cálidas son el otoño y la primavera. Muy bien. Entonces, les voy a explicar las características de cuáles son las personas otoño, cuáles son las personas primavera, cuáles son las personas invierno y cuáles son las personas verano. Para que más o menos ustedes se vayan identificando en cuáles son los tonos que más les favorece. Y les voy a también a decir, por ejemplo, no quiere decir
que soy una persona cálida, el anaranjado no te va. No, a todos nos van todos los colores, eso es bien importante entenderlo. A todos nos van todos los colores. Todos los colores, nada más estamos hablando de una saturación diferente. Entonces, por ejemplo, el rojo, a mí me queda un rojo brillante, a ti te va a quedar un tono más opaco. Okay. Entonces, nada más es ir aprendiendo a conocer qué tonalidad de cada color te queda, pero todos los colores nos quedan a todos. Qué importante, porque a veces dices, yo nada más el negro, me voy y tomo nada más el negro, voy a comprar vestido y nada más el negro. Bueno, ahora, si existe pues la teoría que el negro adelgaza, pero sí, hay personas a las que no les favorece el negro. ¿A qué tipo de personas no les favorece el negro? A las cálidas, pero no quiere decir esto, no quiero que se malinterprete, que no puedes usar nunca el negro. Okay. Si tú lo mezclas con un accesorio cálido, te va a quedar muy bien. O sea, tú puedes usar todos los colores, nada más checando la tonalidad. La tonalidad. Del color. La tonalidad, la saturación, así es. Okay. Hay opacos y hay brillantes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una persona invierno es una persona oscura y brillante. Uh-huh. Entonces, una persona primavera es una persona clara y opaca. Okay. Entonces hay que checar las tonalidades más o menos de esos colores. Ahora, tenemos también lo que es, como les decía, lo primerito que tenemos que identificar es si somos cálidas o somos frías. ¿Cuáles son las personas cálidas? Para hacer un estudio de color, para definir si eres una persona cálida o una persona fría, vamos a estudiar la piel, los ojos y el cabello. Okay. Entonces yo, por ejemplo, voy a ver, por ejemplo, en ti, Claudia. Uh-huh. Tu piel... Tu piel, lo primero que hago es preguntarte, cuando te expones al sol, ¿te bronceas o te pones roja, roja, roja? Roja. ¿Se te quita el color rápido? Cuando estoy haciendo el calor, no, cuando ya sí. ¿Te ardes? Sí, sí me ardo. Ok, tu piel es fría. Tu piel es Ay, fría. Sí, las oye, personas, fría. Para que más o menos vayan viendo, okay, las personas que al exponerse al sol y se ponen un rojo, rojo, sí, así que luego se apaga o bien se quedan rojas, son personas de piel fría. Okay. Entonces, luego pasamos a los ojos. Uh-huh. Tus ojos son verdes. Uh-huh. El verde es un tono cálido, okay, que pertenece a la estación primavera o verano. Okay. ¿Verdad? Primavera o otoño, perdón. Entonces, de ahí ya estamos definiendo que tu piel es fría y tus ojos son cálidos. Okay. Tu cabello natural. Chino. ¿Color? Era güerito. Güerito, ¿verdad? Entonces, ahorita hay canas. Entonces, el tipo de cana, ¿cómo es? ¿Es platinada? De esas que brillan cuando salen. O sea, por ejemplo, a mí me sale la cana muy okay, brillosa. Entonces, tú, por tu tono de cabello, también eres una persona cálida. Siempre es el color natural de cabello. Okay. El color natural que posees, el color natural de ojos y el color natural de piel. Okay. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejercicio que estamos haciendo contigo, estamos viendo que tu piel es fría, tus ojos cálidos y tu cabello es cálido. Entonces, estamos hablando de una persona cálida. 2 de 3. Entonces, soy más cálida. Eres más cálida que fría. Entonces, ahí ya sabemos, más o menos para que vayan identificando, persona cálida, yo soy una persona fría. Mi cabello es frío, es un café oscuro. ¿Deseas? Mis ojos son oscuros y mi piel es fría. Entonces, yo también cuando me expongo al sol, me pongo muy roja. Entonces, soy una persona fría. Ahora, nos faltaría determinar... De toda verdadera... Si ya dije que Claudia es una persona cálida, está elegancia entre primavera y otoño. Ok. Entonces, las personas primavera son personas de cabello cenizo, de cabello güero, de cabello castaño claro. Okay. Sus ojos son verdes, son grises, vetas negras. Okay. Su color de piel es un color blanco. Un poquito apiñonadas, a veces pueden ser, por ejemplo, aquí en México no vemos tanto las personas blancas transparentes. Okay. A lo mejor si te vas a Noruega puedes encontrar muchas personas verano, pero acá en México somos más invierno, también okay, por el tipo de piel que tenemos. Entonces, hablábamos de las personas primavera. Personas con ojos claros, verdes, miel, avellana. Su cabello es güero, es más cenizo y su tono de piel es un tono blanco.
Okay. Son blancas, pero no en blanco transparente. Es un tono intermedio. Okay. Entonces, ahí más o menos van viendo si son personas primavera. Las personas... Entonces, hemos visto... Las cuatro estaciones. Estamos nada más con las de primavera. Ahorita estamos hablando de primavera. Pero vamos a preguntarle al productor si tenemos que ir a un corte comercial o si continuamos para ver si seguimos hablando de esto y entonces no cortarle al... Claro. No cortarle y seguir hablando de esto, ¿verdad? Ahí está, señor productor. Ok, continuamos hablando de eso. Ok, entonces, al saber que tú eres una persona primavera, tú sabes que tú ya eres una persona cálida y los colores que más te van a beneficiar son los colores claros me acaban de decir y brillantes. Que vamos a cortar. Muy bien, entonces lo dejamos en primavera. Ahorita en primavera. Perfectísimo. Para los que nos están escuchando en casita, vamos a poner más atención y entonces regresando del corte seguimos con los otros tipos. ¿Te Muy parece? Bien, perfectísimo. Quédate aquí, esto es Construye tu Camino, abrazando la vida. Volvemos. Esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. ¿Sabes qué hace la CNDH? No, la verdad no, ni idea. Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos. Mensaje de Lenin Pérez. Coahuila es tierra de dinosaurios, pero hay una especie que no se ha extinguido, un auténtico depredador que ha lastimado a nuestras familias por 100 años. Muy pronto podremos acabar con esta plaga que ya solo vive en Coahuila e iniciar la construcción con rumbo del estado que todos queremos. Súmate a la alternancia, no hay PRI que dure 100 años ni coahuilenses que los aguanten. Unidad Democrática de Coahuila. Tenemos un compromiso firme con la seguridad. No cedemos al crimen. Actuamos con estrategia y tenemos una excelente coordinación con el Ejército, demás fuerzas federales y con los municipios del estado. Somos el tercer estado más seguro del país. Realizamos más de 100,000 operativos de seguridad. Con los logros de todos, fuerte Coahuila es. ¿Deseas transmitir autoestima? ¿Proyectar confianza? Eleva tu estilo vistiendo adecuadamente. Fusión by Mónica Elizondo, consultora de imagen, es tu mejor opción. Te ofrecemos los servicios de definición de estación cromática, personal shopping, estrategias de ropa para tipos de cuerpo y limpieza de guardarropa. Síguenos y contáctanos en Instagram como Fusión by Mónica Elizondo, porque la sencillez es la clave de toda verdadera elegancia. Bueno, y seguimos aquí con Fusion by Mónica. Aquí estamos. Para todas las personas que quieran y estén interesadas, porque pues estamos en un fin de año y muchas personas son fechas, fíjate Mónica, hay personas que disfrutan mucho la Navidad, hay personas que disfrutan mucho el fin de año y le ponen todo su esfuerzo al pino, ponerlo de la mejor manera, sí, las sí, mejores sí. decoraciones, quieren arreglarse, quieren verse bonito y se vale. Hay otras personas que no le invierten tanto o no es tan motivante la Navidad, pero entonces ahí acaban de salir los teléfonos, el Instagram de Mónica, Mónica by Fusion, ¿cierto? Así estoy diciendo es. Bien? Sí. Para todas aquellas personas que quieran pues un cambio de imagen
O simplemente refrescarte y cambiar, guardar ropa. Sí, o simplemente que estas fechas, como tú dices, muchas salen a comprar, muchas salen de compras, que sepan ir, ahorita que les estoy explicando lo de color, que sepan qué elegir correctamente. Uh-huh. Entonces, tú ya te vas a una tienda, no sé si has visto o has observado, entras a una tienda y de un lado te van a tener los maniquís con colores cafés, beige, nude, camel, dorado. Del otro lado te van a tener siempre los colores azul, negro, blanco, gris y plata. ¿Qué quiere decir esto? Estos colores que estoy diciendo son 5 colores básicos de guardarropa de las personas frías y 5 colores básicos de las personas cálidas. O sea, ya desde las tiendas, qué interesante, porque yo no había puesto atención es muy, en eso. Es muy interesante. Entonces, los colores cafés, los tonos nude, son de las personas cálidas. Si ustedes ya se identificaron más o menos con lo que les estoy diciendo, si son personas cálidas o personas frías, son las personas a las que les van las cálidas, a las que les van los cafés, los nudes, los camel, el dorado. Tus accesorios siempre los traes en dorado. O qué es lo que más te favorece. Puedes usar cualquier color, como les decía, pero qué es lo que más te favorece. Okay. Las personas frías son los colores azules. Todo lo que tiene un subtono azul es lo que más nos va a favorecer a las personas frías. A ti, por ejemplo, que eres cálida, todos los tonos cafés serían tus básicos de guardarropa. Ahorita que llegues a tu los casa, cafés, y mira cómo los cafés, tengo. No, pero por ejemplo, te voy a decir algo. Okay. Tú traes un color frío arriba, pero tu suéter es cálido. Okay. Entonces está perfecto, no quiere decir que el negro no te lo vayas a poner. Okay. No quiere decir que, para nada, ya a Mónica me dijo que no, entonces no. Siempre es mezclarlo con un color cálido, tu suéter es cálido. Está perfecto como lo traes. ¿Qué es lo que no pueden hacer las personas cálidas? Vestirse todas frías. Todo de azul marino, todo de negro. Eso no es recomendable. Hay que romper con un color cálido, ya sea en tus lentes de sol, qué color vas a usar si eres una persona cálida, a lo mejor que tengan armazón café. Okay. Tus accesorios que sean dorados. O sea, siempre traer algo que sea cálido. Ok. Ahora, muy importante, los tonos cafés. Okay. Los tonos cafés, los tonos nude. Muy, muy importante que no les había comentado. De esto de los colores, estamos hablando de lo que está cerca del rostro. Faldas, pantalones, zapatos, no tiene nada que ver. Si eres cálida o eres fría, te puedes poner lo que quieras. ¿En cuestión de cintura para abajo? De cintura para abajo. Lo que tú quieras. Entonces, estamos hablando de colores que pegan aquí en el rostro. Ajá. Si tú, por ejemplo, te quieres poner una blusa negra, pero eres una persona cálida, te recomendaría traer un blazer beige. Okay. Porque es lo que más cerca va a estar de tu cara. Una mascada color cálido. Okay. Para que no te choque tanto en tu rostro. Okay. Entonces, una persona fría, por el contrario, se aconseja que siempre traiga un color frío. Los accesorios en plata es lo que más nos va a las personas frías, los colores azules, el color negro, el color blanco, el color gris, son los que más nos van a nosotros. Entonces, estoy hablando de colores básicos, no quiere decir que solo esos, básicos de guardarropa, si ya te identificaste como persona cálida o persona fría, estos son tus 5 básicos de guardarropa y tus 5 básicos de guardarropa de los cálidos. Okay. Entonces, algo que yo aconsejo cuando se hace una limpieza de guardarropa es se define primero si es una persona cálida o una persona fría, checar que tenga su blazer cálido, sus camisas cálidas, para que con eso puedas jugar si tienes colores fríos. Porque imagínate que yo le diga a la gente el negro no te queda, pues las mujeres me van a decir ¿qué es esto? ¿Verdad? Sí. Así es, entonces, pues yo creo que negro siempre es algo por lo que nos vamos, porque es lo más sencillo. Siempre tenemos que tener una blusa siempre negro, tenemos pantalón el blazer negro, ¿no? Negro también, sí. Que siempre lo tenemos que tener. Ahora el pantalón, como te digo, no influye. Okay. Entonces, esto es a 50 centímetros del rostro. Uh-huh. Ahora, tú me dices, es que, por ejemplo, yo, Mónica, me encanta el amarillo opaco y no me queda. Entonces, pues ponte una blusa que baje más de la cara. O sea que a lo mejor una blusa straple para no tener el color aquí. Okay. ¿Qué es lo que
hago en la consultoría de imagen, yo aplico las telas de color, otoño, invierno y verano. Se ponen diferentes telas para que con luz vean el contraste de cambio de piel. A veces, bueno, no me gusta mucho, siempre les tengo que decir y me tengo que estar disculpando porque voy a hablar de las imperfecciones que tienes. Sí. Entonces, siempre te voy a poner la tela, mira, aquí se nota la manchita, aquí se te ve la ojera, aquí tus ojos no brillan. ¿A poco hay colores para que te puedan beneficiar la ojera? Claro. Claro, por ejemplo, si tú tienes una ojera moradita, por más que te la tapes con el maquillaje, al momento de tú ponerte un color morado, un color lila, te va a saltar ese color. Entonces, por eso a veces pasa de, ay, me encontré a Mónica en el súper, ¿qué te había puesto? Ay, no sé, pero se veía demacrada. Es porque no te favorecía el color que traías. Qué interesante. O qué pasa que a veces vas a una boda y, ay, ¿viste la del vestido rojo? Tampoco queremos eso, o sea, queremos que te luzcas tú, ¿verdad? O sea, sí. No queremos que el color te absorba, ni queremos tampoco que no exprese tu estado de ánimo, porque el color es impresionante lo que hace con el estado de ánimo. También refleja mucho. Okay. Entonces, por eso yo siempre le doy la importancia al tema de color. Porque el color va a ser lo que te va a hacer verte apagada, verte brillar. A veces hasta los ojos, es impresionante cuando ponemos las telas, los ojos brillan. Uh-huh. O los ojos se apagan. Hay diferentes colores que te diferentes pones. Colores. Sí, es cierto, hay un brillo diferente. Ahora, hay color diferente. Hay color diferente en los ojos. Si tú ves realmente a las personas, te pones a observar bien, si dices, es que ese color es el que le hace brillar los ojos. Uh-huh. Yo creo que a muchas les ha pasado que, ay, qué bonita te ves, ay, qué padre. Y pues no sabes por qué, es porque supiste qué tono ponerte cerca del rostro. Eso te beneficia tu expresión. Eso beneficia mucho la expresión. A veces hasta se marcan las líneas de expresión, pata de gallo se marca más, las comisuras de los labios, la ojera. Entonces, si podemos ayudarnos, claro, con el uso del color, qué padre conocerlo. Entonces, por ejemplo, ya dijimos, Claudia aquí es una persona cálida. Y por ejemplo, ¿qué color me beneficiaría para Tus tonos son, ya te habría que hacer un estudio más profundo con las telas. Si a alguien le interesa, me pueden mandar mensaje por Instagram y ya lo vemos, me pueden mandar una foto, les puedo ayudar con eso. Ah, también te pueden mandar foto. Me pueden mandar una foto o bien podemos agendar una cita, ¿verdad? Para ir viendo el cabello. Pues no hay como cabello. Eso, ¿no? Para que ya las veas en persona y entonces ya puedas ponerles el... Y ya podamos nosotros entender 100% que es, se hace que hasta se han de ir súper emocionadas de tus consultas. Padrísimo. Sí, sí, la verdad es que está muy padre porque luego ya está con tu misma ropa, sabes, ay, esto sí, o simplemente esto, no sabía que no me quedaba, pero bueno, le voy a poner el saquito del color que me favorece. Y ya, con eso. O sea, no tienes que cambiar, es simplemente saber combinarlo. Saber combinarlo. Porque sí es cierto, cuando te sientes bien, hay cierta ropa que te pones y dices, qué rico. ¿No? ¿Sí? Ya no te, ya, ¿te yo por ejemplo bien? Yo ya no me quiero poner ropa que digas que incómodo o ando derechita o ando, digo, debo de andar derechita, ¿verdad? Pero ya quiero comodidad. Claro, sí, buscamos comodidad. Y el color también te sienta bien. Es cómodo, mira, yo lo digo mucho. Es como comprarte un pantalón de una talla que no es la tuya. Te lo compras de una talla más chica, te aprieta. Sí. El color también, si no es el tuyo, no es el de tu talla, te va a apretar. No va a ser tu color que te va a exaltar tus facciones, que te va a sacar el brillo de tus ojos. Entonces, así como el pantalón te queda grande, te queda apretado, también el color te puede quedar apretado. Wow. Entonces, nunca había hay escuchado que, esa. Es de pues, que el color... Así es le digo, esa pero expresión, bien, pero así como bien. Que el no te favorece, por así decirlo. Entonces, sí pasa mucho... que, híjole, sí, la veía demacrada, la veía como enferma, la veía... Pues, ¿por qué? Porque no estás usando el tono adecuado. Estás usando lo que te conviene. Así lo es. Lo que te beneficia. Qué importante. Vamos a ir a un corte comercial para entonces quedarnos con esta idea de qué nos beneficia, qué no, televidente y radioescuche. Póngase a visualizar, a ver qué es lo que tiene, ¿no? En su closet, en su vestidor, para entonces seguir pues aprovechando todos estos consejos y toda esta información que nos está dando Mónica. Vamos a un corte y regresamos en Construye tu Camino, abrazando la vida.
Oye, carnal, siempre he visto que traes chorros de lana, güey. No, pues es que yo por gasolina no me preocupo. Ahí en Pemex es gasolina económica, te dan mililitro por mililitro y aparte excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Pues un ratote. No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya estoy cargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex. No bajamos la guardia. Pese a los recortes federales, en Coahuila cuidamos la salud de todos. Certificamos hospitales y centros de salud, con lo cual ahora estamos en el top 5 nacional en calidad de la atención. Coordinados con la Federación, logramos vacunar contra el COVID al 87% de la población mayor a 18 años. Con los logros de todos, fuerte Coahuila es. En esta Navidad, regala o regálate unos lentes de diseñador como Versace, Ray-Ban, Armani, Bow, Carrera. Y por aniversario de Óptica Cristal, te regalamos los plásticos. Te esperamos solo en Óptica Cristal de Plaza Innova. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y Vialidad están alerta. Piedras Negras. Somos todos. Norma Treviño Galindo. Primer informe de resultados. El agua potable y el drenaje son servicios básicos y esenciales para el desarrollo de nuestra comunidad. Trabajamos intensamente en importantes obras donde rehabilitamos líneas de agua, redes de atarjeas, subcolectores de aguas residuales y renovaciones totales de drenaje. Además, acabamos con el problema del abastecimiento de agua en los hogares de los ejidos El Moral y Centinela. Continuaremos trabajando para que las familias negropetenses sigan recibiendo de manera eficiente este recurso tan elemental como lo es el agua potable. Porque recuerden que en Piedras Negras ¡somos todos! Continuamos aquí hablando de este tema tan importante en Fusion by Mónica de color, pero muchas gracias por estarnos viendo, gracias por sus mensajes. Nos dicen aquí, Mónica, buenos días, disculpen, ¿dónde puedo contactar a la señorita Mónica? Me pueden mandar mensaje directo a Instagram, si no tienen Instagram por alguna razón, manden mensaje con su teléfono y yo me puedo contactar con ustedes directamente. Si tienen Instagram, el Instagram se estaba pasando ahorita aquí abajo, creo, ¿verdad, Claudia? Sí, se estaba ahorita. Se estaba pasando, es Fusion by Mónica. Así es. Está mi fotografía ahí, me pueden mandar mensajito directo y con mucho gusto les voy a contestar. Igualmente, las personas que nos están escuchando, que tengan alguna duda, porque sé que a veces es mucha información y las personas que no están dentro del tema, pues puede estar un poco revuelto. Sí. Entonces, si quieren más información, si quieren saber cuál ahí es... Está. Si ahí, soy, están, ahí está, ahí nos están poniendo el Instagram para la señorita que acaba de hablar para preguntarnos que dónde pueden contactar a Mónica. Ahí está. Exacto. Muchas gracias, entonces, señor productor. Sí. Entonces, sí, cualquier persona que tenga duda me puede mandar una fotografía, me puede mandar un mensaje, podemos agendar una cita y con todo gusto lo vemos. Okay. Ahorita estamos hablando a lo mejor términos un poco pues desconocidos, pero sé que acostumbrándose ya se les hace un poco más fácil todo esto. Y es nada más cuestión de 1, 2, 3, no sé, citas para que luego ya las personas se arranquen solitas y sepan qué hacer, pero esto les va a beneficiar. Como tú decías la vez pasada, me quedó muy claro. Si tú vas a comprar una prenda, dime si lo aprendí bien. Si tú vas a comprar una prenda, decías, fíjate que te combine con 6 cosas. Sí, ¿es siete. Correcto? Con 7. Ah, perdón, sí. Con 7 Y no cosas. Es que combine, que la vayas a usar. Okay. O sea, que tú, por ejemplo, te vayas a comprar tu blazer negro, que sepas, lo voy a usar con el pantalón, lo voy a usar con la falda, lo voy a usar a lo mejor con unos shorts, si te gusta usar shorts en verano, con unos pantalones como ahora vienen, unos monfitos. O sea, que sepas con qué lo vas a usar, con esta blusa, con este suéter, que no nada más lo compres porque, ay, me gustó cómo se ve en el aparador, que pasa mucho, Claudia. Sí.
pasa mucho que tú vas, por ejemplo, a una tienda de cierto estilo, que a veces tampoco conocemos cuáles son las tiendas de nuestro estilo. Vas a una tienda y así como el maniquí. Yo quiero así tal cual el maniquí. ¿Qué pasa? Que al maniquí lo tienen vestido de color cálido, de color frío. No se te va a ver como el maniquí. Entonces hay que saber conocernos para saber qué comprar. Fíjate lo que acabas de decir. Tenía una amiga que me decía que ella iba de compras, veía los aparadores, le gustaba lo que tenía el aparador, entraba lo que tiene el maniquí. Y así. Eso se lo llevaba porque pues veía que lo tenía todo lindo, pero yo lo creo que hace, no se fijaba. Sí, lo hace muchísima gente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Los tienen todos cálidos o los tienen todos fríos? Ajá. Entonces, si te vas por el maniquí que no te favorece, pues aunque se le vea lindísimo el maniquí, aunque se le vea lindísimo a mi amiga Claudia, a mí a lo mejor se me va a ver lindísimo, pero no es el color que más me favorece. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿te gustó cómo lo trae el maniquí? Es que me encantó el saco y tú me dices que soy una persona fría, no soy una persona cálida. Ponte ese saco, no te lo pongas con la blusa que lo trae el maniquí. Te voy a poner otra blusa. O sea, puedes usar todo, nada más la situación es saberlo combinar. Así es. Ya ves que te estaba comentando, las personas primavera. Uh-huh. Las personas primaveras, vamos a hacer un pequeño resumen. Las personas primaveras son las personas que le quedan los colores claros y brillantes. Las personas, tenemos también personas brillantes, cálidas. ¿A qué te refieres con brillantes? Porque ahora vas a las tiendas y hay mucha lentejuela. Pues estamos viendo los pantalones. Estamos hablando, eso no es brillante. Eso es textura. Ah, estamos hablando de textura. Por ejemplo, podemos tener un naranja opaco en una seda brillosa. Ah, ya entendí. Estamos hablando del tono, de la saturación del color, que sea un color opaco. Claro. Entonces, color brillante o color opaco. Por ejemplo, la persona verano es clara, pero la persona verano es opaca. Entonces, el mismo anaranjado, uno lo va a usar claro brillante y otro lo va a usar claro opaco. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia en la saturación y el color. Lo que les decía al principio, exactamente. Entonces, sí, al principio es un poco complicado, pero este anaranjado es brillante, es opaco, sí, porque tengo una es claro, que dice, a es mí no oscuro. Me queda el rojo. No, sí le queda el rojo, sí nada le queda el más rojo. Tiene a lo que mejor ver si es un chillante saturación. O si es un así es. Opaco. Ahora, puede llegar a suceder que hay personas que de plano el rojo se los quitamos de su cartera de color. ¿Por qué? Porque tienen manchitas rojas. Si tienen manchitas rojas, por ejemplo, hay personas que tienen lunares rojos muy grandes en la cara. Si tú les pones un color rojo, va a llamar más la atención. Okay. Entonces, hay que checar muy bien. No es nada más, ya eres primavera, todos los de primavera te van a quedar. Okay. No. Hay que ver también tus imperfecciones, qué es lo que no te gusta, qué es lo que queremos disimular para ver qué tonos vamos a dejar en tu cartera y cuáles vamos a quitar. Oye, de Mónica, tu cartera. Y cuando te pones, por ejemplo, un lipstick, a mí me pasa, ¿verdad? Que veo los labios con el lipstick rojo y se les ven preciosos. Y yo me pongo el lipstick rojo, así traiga, porque así me gusta el rojo, pero así traiga un suétercito rojo, lo que traiga, dices, bueno, pues lipstick rojo. Bueno, me pongo el rojo y es una cosa, me lo tengo que quitar, o sea, tengo que traer mi labio clarito. Eres persona cálida, acuérdate. Pero yo no sabía eso, pero me lo ponía y yo me siento como que dije, y me lo pongo y me lo delineo y muy bonito el lipstick y todo, y me lo quito. Sí, sí. Es, no es, lo soporto. Es muy normal que eso les pase a las personas cálidas porque ven, a las personas frías se le ve padrísimo se les ve el hermoso, rojo, ¿sí? Se ve padrísimo, resalta muy padre. Cuando una persona cálida se quiere poner el rojo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, se sienten disfrazadas, se sienten que no va ese tono conmigo. Así me que pasa, lo que debes hacer, pero no sabía. Un rojo anaranjado, más anaranjado para que te sientas más a gusto. Okay. No uses el este rojo muy saturado. Okay. Usa un rojo más anaranjado y te va a ir mucho mejor. Ok. ¿Ves? Como, ya aprendí algo. Sí, es lo que les digo, no quiere decir, ya, no te vayas a poner nunca lipstick rojo, nada más encuentra el vino, el rojo vino, rojo anaranjado, pero no el rojo vivo. Ok. El rojo vivo no. Ok. Entonces, nada más es aprender los colores. Cuando vas a una consultoría de imagen, yo les entrego, miren, aquí traigo las carteritas de color. Ajá. Y aquí vienen, por ejemplo, los colores. A ver. Ah, ok, eso se los vas poniendo en la cara. No. Estos
son los que yo te entrego a ti, vas de compras. En la cámara 3, acá, ajá. Acá. Acá. Entonces, tú vas de compras. Ajá. Y tú con esta ya vas a ver el tono del color. Dice, ah, este sí me favorece. Ok. Este ya, si alguno. ¿Qué colores son esos? Esos son los colores de primavera. Ah. Entonces, por ejemplo, si el tono de rosa, aquí están los tonos de rosa que te van a favorecer. El tono de anaranjado que te va a favorecer. Y tú les puedes decir a tus a las personas que vayan contigo, pudieran tener uno de esos para cuando van de compras. Cuando, claro, no, al momento de hacer una consultoría de color, ajá, yo entrego, este se llama swatch de color. Okay. Entonces se va a entregar este swatch de color para que vayan ustedes de compras y ya lo tengan. O sea, supongamos que yo soy primavera. ¿Me das Te vas a llevar uno de esos. Ah, entonces yo lo voy a traer en mi bolsa y cuando ya voy viendo qué tipo de café, qué tipo de azul. Mira, ahora fíjate, vete a los últimos colores y están, ¿qué tonos están? Están cafés dorados. Ajá. ¿Qué pasa con el otoño? También están cafés. Primavera y otoño, que son los que van de la... Cálidos. Estos son cálidos, entonces aquí estamos hablando de cafés. Okay. Si nosotros ponemos el verano y el invierno, nos vamos más por los colores. El negro, están acá, negros, grises. Morados. Y acá están los tonos. Ok. Aquí se ven, ¿verdad? Qué interesante. Digo, me gustaría realmente que lo vieran así como en vivo, porque es padrísimo cuando ya le empiezas a explicar a la gente. Aquí en la cámara 3, señor productor, podemos poner a Moni para que nos enseñe los colores para los entonces, televidentes y radioescuchas. Si te fijas, aquí también tenemos café en los tonos fríos, pero es un café con una tonalidad, son diferentes saturaciones, entonces lo buscamos que tenga más como un subtono azul. Ok. Entonces, les digo, ahorita a lo mejor estoy hablando con palabras un poco muy técnicas, pero cuando hacen una consultoría personalizada van a entender muy bien a qué me refiero, porque voy a ir directamente contigo. Es que esto es personalizado. ¿A qué esto nos es estás personalizado? Diciendo los colores, qué tipo, cuando vas pero, a la tienda, qué hacer. Lo que me gustó mucho, que también nos dijiste en programas pasados, no tienes que hacer un guardarropa nueva, no tienes que tirar de lo que tienes, simplemente saber combinar. Y qué diferente, ¿no? Cuando pones el mismo suéter con otro pantalón que no se te había ocurrido. Hace toda la diferencia. A veces dices, híjole, ya me estoy quedando con los primavera. Hasta la gente aprende a ser creativa, o sea, realmente dices, sí, híjole, tengo, ahora fíjate que le estaba haciendo la limpieza de guardarropa a Mariela, mi hija, y le dije, te vas a quedar nada más con lo que usas, 5 suéteres, 6 pantalones, bueno, y siempre anda vestida diferente. Porque son colores que le dije, 12 va a cumplir, esa chiquita, pero se vuelve loca cuando empezamos a hacer la limpieza de guardarropa y todo eso. Entonces, enseñarlas también que con poco haces mucho. Claro, y no tienes tu closet saturado, lleno, así es, que luego hay cosas que no usas, entonces vamos a usar lo que tenemos, ¿no? Así es, así es. Me gustaría ahorita pasar a lo que son las personas verano, por si alguien que sea verano nos esté escuchando. Claro. Casi no tenemos personas verano en México, pero sí existen. ¿Quiénes son estas personas? Tienen ojos de gema preciosa, son muy transparentes los ojos, un azul transparente, okay, un verde transparente, las vetas son blancas, su piel es blanca, 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 transparente, como si estuvieras hablando de una persona de Noruega, o sea, muy, muy blanca, enemigas del sol, porque hasta a veces ámpulas les salen, en la cara, en los hombros. Esas entonces, vienen siendo las personas verano. Vamos a un corte comercial y regresamos. Y regresamos para ver. ¿Puedes creer? Ya se nos está yendo el programa. Ay, no, así que vamos y regresamos, no te vayas, esto es Construye tu Camino, Abrazando la Vida, volvemos. Thank you.
de hacer un Piedras Negras justo y transparente, con una administración municipal eficiente, para que los recursos que tú aportas se apliquen en donde verdaderamente se necesitan. Como resultado de ello, este año la calificadora internacional Fitch Ratings ratificó a Piedras Negras en la categoría AAA con perspectiva estable. Continuaremos trabajando para que nuestra frontera siga destacando en materia de transparencia. Piedras Negras, primer informe de resultados. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos, González y Asociados. Soy la segunda generación de esta empresa que es Laboratorios Valdés, que participa el agua en nuestros procesos, pues básicamente en todo. El área de microbiología, el agua se utiliza básicamente para crear o preparar medios de cultivo con lo que vas a poder medir, pues las bacterias. Generamos una línea de sanitizantes pues, que se puede utilizar tanto en agua como en superficies de alimentos. Entonces, sin agua no existiríamos, yo creo que nada existiría sin el agua. Soy Alan Valdés, de Laboratorios Valdés y ABS Laboratorios, y vamos juntos por el agua. Listo, ya estamos tomando aquí de los mensajes. Mónica ya tomó el teléfono, ¿verdad? De la... señorita que nos acaba de mandar mensaje, Mónica se va a comunicar contigo, y gracias a todos los que se están uniendo a través de internet, y gracias por el mensaje que nos mandan, excelente programa y contenido, saludos a Mónica. Gracias. Así que muchas gracias por estar en contacto con nosotros a través de Face y a través de nuestro centro de mensajes. Y bueno, ya llegamos a la recta final de nuestro programa, hemos tenido demasiada información, vas a tener que seguir viniendo para poco a poco ir conociendo un poquito más de todo esto, ir viendo qué es lo que nos conviene usar. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes bien, no es tanto una cuestión de fashion o de estar siempre súper arregladas, que es muy bonito estar arregladas, ¿verdad? Pero cuando te sientes bien, cuando te sientes cómoda con lo que traes, es como cuando traes el zapato que no puedes ni caminar, pues ni siquiera vas a tener un caminado elegante. Así es. Cuando traes un zapato que es el adecuado o el que necesitas, completamente la diferencia, ¿no? Así es, totalmente. Me gustaría, se nos fue rapidísimo el programa, bueno, es que es demasiada información y me gustaría seguir hablando y hablando del tema. Ya para cerrar, me gustaría nada más hablar un poquito de las personas otoño. Sí. Son personas de piel un poco más apiñonada, ojos color avellana, su cabello también es castaño, son personas cálidas. Okay. Entonces, personas que tienen a lo mejor los ojos un poco color miel, su cabello puede ser a veces hasta con un tono rojizo. Esas son las personas otoño. Entonces, como para resumir, Claudia, me gustaría decir, las personas cálidas son las otoño y las primaveras. Las personas de invierno son las personas las personas frías son las personas verano y las personas invierno. Okay. Ahora, a estas dos estaciones frías que son verano e invierno, ¿qué colores les quedan? El azul, el blanco, el gris, el plata. A las personas cálidas, que son otoño y primavera, que ya vimos los rasgos, los colores que más les favorecen, sus cinco colores de guardarropa que deben de tener, es el color beige, el color nude, el color camel, el color café y el color dorado. Así es que yo creo que con este resumen los dejo y invitarlas, si quieren conocer un poco más de esto, que me escriban por Instagram, podemos agendar una cita, podemos hacer un estudio de color, podemos hacer una limpieza de guardarropa, ahora que es Navidad a lo mejor regalar una prueba de color para que te digan qué colores quedan y a todos les regalaría, Fíjate va incluido el swatch de color. Luego esos intercambios que salen a la mera hora y que no sabemos qué regalar, pues pueden regalar una consultoría de hacer una prueba de color.
Y eso es algo muy original que normalmente no nos damos muchas veces el tiempo, porque no estamos conociendo mucho. Es como cada vez más las sesiones de coaching, de terapia, cada vez están teniendo más auge. Uh-huh. Esto también está teniendo cada vez más auge. Así es. Porque el tener orden y disciplina, bueno, es súper importante. Tener orden en tu guardarropa, tener orden en tus cajones, orden en saber qué es lo que te vas a poner, qué colores te quedan, qué no. Eso te va a hacer, pues yo creo que disfrutar más el día a día, ¿no crees? Sí, bonita? Porque desde que yo le digo a la gente, cada día, cada vez que salgas de tu casa, vete al espejo y ponte un 100. Que tú digas, ya encontré el color, juega con tus colores, juega con tu ropa, pruébate la ropa y al momento que vayas a salir, tómate tu foto en el espejo, decir, me encanta cómo me veo. Así voy a salir a la calle. Y esa sonrisa de sentirte bien, nadie te la va a quitar y vas a recibir muchos mensajes positivos en el día. Claro, fíjate qué importante, porque a veces te arreglas tan a la carrera que a veces vas bajando las escaleras y vas poniéndote el saco y vas agarrando la bolsa por acá. Oye, a mí me pasa cuando voy a dejar a los niños a la escuela, que digo, ay, no me chequé ni siquiera si el rímel no lo traía corrido o algo, porque salimos a la carrera. Sí, es cierto. Es bien importante darse el tiempo, ver que realmente les guste cómo se ven. Si ustedes ni siquiera se vieron cuando salieron, pues la gente no las va a ver tampoco. Entonces hay que sentirse bien y salir bien de tu casa. Regálanos nada más un tip para estas fiestas, para esta Navidad, para este fin de año. Sí, bueno, mi tip que yo les daría es conózcanse, dense el tiempo de saber, sepan qué colores son los que más les favorece. De verdad que es algo muy importante esto del tema del color. Identifiquen nada más por lo pronto si son personas cálidas o personas frías. Si quisieran, como les he estado comentando, me pueden mandar un mensaje y podemos llegar más a fondo a definir sus estaciones cromáticas y subestación, porque ese es otro tema. Todavía de la estación de invierno tenemos a 3 personas invierno. Entonces, todavía te comparten muchos colores las estaciones entre sí. Entonces, dentro de personas invierno, estás dentro de 3 categorías. O sea, esto va para largo. Necesitamos para más largo. Programas. Necesitamos porque estamos hablando programas. De conocernos. Y también es importante, a lo mejor pudiéramos hacer un programa después de las personas que van a tener una boda. Claro. Que se va a casar su hija. ¿Qué tipo de color ponernos? No, muchas veces eso es bien importante porque la novia pues es la que tiene que ir de blanco y de repente no sabemos o encuentran el color que les gustó el vestido y bueno, son tantos. Y por ejemplo, para la mamá de una novia, para la hermana de una novia, ahí sí ya es ver su estilo, ver su forma de cuerpo, ver su forma eso de rostro. Ya sería, bueno, ya puede sería. Ser una inversión también tener una consultoría de este tipo ya que vas a gastar tanto en un vestido para un evento tan especial. Pero ahorita para Navidad igual, es un evento muy especial, hay que sentirnos bien, hay que sentirnos cómodas, pero sobre todo tener ese brillo en los ojos, y ese brillo en los ojos lo vas a tener si sigues trabajando tu desarrollo personal, si sigues estando bien con los que están a tu alrededor, si te preparas con tiempo, y eso es lo más importante, nuestra familia, con las personas que vayamos a convivir, la cena que vayamos a tener, y todo eso viene siendo también parte Así es, Mónica. Bendiciones para muchísimas ti, para gracias y feliz Navidad a todos y Año Nuevo, porque pues ya no nos vamos a ver el año que entra. Esperamos seguir aquí compartiendo información. Claro que sí, nos va a dar mucho gusto tenerte el año que entra y ya sabes, bendiciones para toda tu familia. Igualmente a todos. Y para ustedes también, disfruten este fin de semana. Nos vemos mañana en el resumen semanal y el lunes para iniciar con una semana más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Bye, bye.